1:05 y otro caso de agresión a agentes de tránsito de Cali se presentó este fin de semana en el que se celebró el Día de la Madre. Una mujer fue la protagonista. Eduardo Manzano, ¿qué pasó y a qué se expone ella? Hola Ana Milena, muy buenas tardes. Pues que la mujer fue sorprendida aparentemente conduciendo en estado de ebriedad, se negó a la prueba de alcoholemia y pues agredió a un agente de tránsito. Esta mujer, que sería una estudiante universitaria con la que hemos tratado de hablar a lo largo de la mañana, pero no ha sido posible, tendrá que pagar una multa cercana a los 40 millones de pesos. De la tarde, en las últimas horas se volvió a registrar una nueva agresión contra un agente de tránsito. Los uniformados piden mayor acompañamiento por parte de la policía. Este es el momento en que un ciudadano encara y golpea en el rostro a uno de los agentes de tránsito, segundos después que no acatara la señal de pare por conducir en el carril exclusivo del mío. Se abordó el ciudadano, se le hizo la orden de pare. Cuando él para, pues yo tengo la mano estirada, el señor se golpea con la mano, pues me tiró la moto, siguió derecho, dejó la moto más adelante y se devuelve y viene a agredirme. La verdad, yo levanto mis manos para que no me tire y pues como todo ser humano trato de defenderme para que no me vaya a golpear. Así como este uniformado, en lo corrido del año se han registrado 19 agresiones a agentes de tránsito según la Secretaría de Movilidad y de mayor acompañamiento policial. ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Eso, eso, ayúdale! ¡Duro con esa rata! ¡Duro, duro! ¡Duro con esa rata! Thank you.